Sin lugar a duda que esta ha sido una grandísima exposición de vehículos de alta gama, vehículos que cuestan desde 150 mil hasta 500 mil dólares, en exhibición aquí en el Monumento a los Héroes de la Ciudad de Santiago de los Caballeros. Sí, sí, nosotros siempre estamos haciendo eventos políticos y siempre estamos compartiendo entre amistades, haciendo eventos sanos y eso. ¿Cuántos vehículos agruparon hoy en esta actividad de hoy? Alrededor como de 120 a 130 vehículos más o menos. Vehículos exóticos, totalmente exóticos. Exótico. ¿Y de qué lugares proceden los dueños de estos vehículos? Capital Cibao, Capital Cibao. Hola. ¿Puedo hablar un minuto de su carro, por favor? Saludos. ¿Cuál es la marca de su vehículo? Es un Ferrari 430 Scuderia. Ok, y ¿usted puede decirnos cuál es el costo de un vehículo como ese? Realmente no estoy muy empapado en el precio, no. Ese carro yo lo compré en una subasta, fue muy barato aquella vez. Aprovechando buena oportunidad. Realmente no sé cuánto costaría el día de hoy. Pero tenemos una idea más o menos, no de ese, pero de lo que costaría uno parecido a ese. No tengo idea. Cuando salieron aquel entonces en Miami, costaban como 300 mil dólares por ahí. Ok. ¿Y qué cilindraje tiene ese vehículo? Ese tenía 8 cilindros. No es turbo. No. Y así por el estilo. ¿Cuál es la máxima velocidad de ese vehículo, por favor? 360 kilómetros. Ah, pero eso casi vuela como un avión, entonces. Casi, casi. ¿Le ha desarrollado alguna parte del país cerca de esa velocidad usted? No hay aquí donde correr. 180 lo más que yo podía ponerlo. Me asusto en el camino. Sí, pero se mantiene estable a 180 igualito. Sí, estable. Muchísimas gracias. Okay. Pues, este evento es Capital versus Cibao. Vehículo exótico del Cibao, vehículo exótico de la capital. Pero no es nada de riña, es un compartir, ¿entiendes? ¿Es de aquí de Cibao o qué? No, esto pertenece al Cibao. Digo, estos carros del Cibao. Estos son de la capital los que están aquí. Andan muchísimos carros por ahí de la capital. Casi todos son de la capital. ¿Ese robo que usted me estaba hablando ahorita? Sí, míralo ahí. Vehículo exótico. ¿Ese vehículo en qué precio anda más o menos? Por ver, ese vehículo anda por alrededor de los 120 mil dólares. Ah, bueno, pues entonces es más barato que este. Presente desea hacerse una fotografía por lo menos delante de uno de estos lujosos vehículos de alta gama que se han reunido desde toda parte del país, han reunido este grupo aquí en el monumento de la ciudad de Santiago, monumento a los héroes de la restauración de la República. Decenas de curiosos, igual que nosotros, claro, se acercan aquí al área monumental de Santiago para tomar una fotografía de estos impresionantes vehículos de alta gama. Algunos tienen a costar 300 mil, 400 mil dólares un vehículo como este.
pensar qué vehículo puede hacerlo ahora. ¿Cuál es la potencia de ese vehículo, por favor? Actualmente 800 caballos. ¿800? 800 caballos. ¿Cuántos kilómetros por hora puede desarrollar? 360. ¿Cuál es la velocidad máxima que usted le ha colocado aquí en alguna de las carreteras del país? No apoyo las carreras callejeras. No, pero usted en algún momento lo ha soltado un poquito para aprovechar su velocidad. 280. Sí. ¿Y cómo se ha sentido en las manos ese poder? Cómodo, como una jipeta. Muchas gracias. Bueno, costoso aquí juntos. Para mí es un placer y yo personalmente tengo una pasión por los autos, preferiblemente exóticos, y para mí es algo de mucha diversión poder observarlo de cerca, escucharlo, sentirlo. De verdad que es muy agradable. ¿Te gustaría tener uno de esos algún día? Una colección entera. Una colección. Para eso ¿y trabajamos? ¿Cuántos millones habría que tener para tener una? Para eso trabajamos. Bueno, los millones que tiene, lo mismo que lo tiene. Sí. Sí, a este lugar han llegado curiosos desde todas partes de la ciudad de Santiago para observar en un mismo lugar tantos vehículos de alta gama juntos. Y realmente es muy agradable poder tener la oportunidad de ver todos estos vehículos de tan alto cilindraje y también de tan alto costo.